Sensacionales. Gracias. Toda la banda, el coro, la coreografía, qué barbaridad. Qué bueno. Bueno, más que preguntar yo algo directo, voy a preguntar lo que el público ha estado queriendo saber. Número uno, hay muchas señoras que han llamado, que qué guapa, también muchos gracias, caballeros. Gracias. Y que las piernas se le tornearon mucho a Laura Flores, que qué bien, que cómo le hizo. Pues muchas gracias. No es por nada, pero toda mi familia somos piernones, pero sí hago ejercicio, corro. Corro todos los días. Detrás del que me cobra la renta, más bien el detrás de mí. No, no es cierto. Hago mucho ejercicio, corro mucho, hago pesas. Tú sabes que extra en forma aeróbics y de todo. Que además la felicitaba mucho por su participación en la obra Sugar. Y que si tiene un romance por ahí con uno de los actores, pregúntale a la gente, no ya. No es cierto. No me estás preguntando, no es cierto. Le va a pasar a Laura todas sus llamadas para que vean la verdad. Que sí, no quiero decir que no diga, ¿verdad? Es el nombre y todo, pero no me atrevo a decir el nombre. Bueno, algo hay de eso. Lo que pasa es que, híjole, es que ya me da cosa hablar de mi vida privada. Cuando te voltean como calcetín y te vuelven a revisar y te vuelven a voltear, ya como que le sacas la vuelta, pero sí, hay una sí, historia tiene bonita por ahí. ¿Tiene un galán? Sí, un galán padre. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Qué planes tiene? Porque acaba de terminar todo la obra de teatro. ¿Quién? Pues no les voy a decir qué. Está bien. Terminó la obra de teatro y también se presentó el Centro Nocturno con gran éxito. ¿Y qué planes tiene a futuro? Bueno, pues estoy haciendo una gira por el interior de la República. Precisamente hoy quise que viniéramos todos en vivo para que vean un fragmento, un poquito de lo que es el show de Laura Flores. Y además, en vivo sabe más rico. Como sí, que desde que estuve en Centro Nocturno, como que agarré carrera, ya me gusta cantar en vivo, es más... más padre, es más cálido, pienso yo. Y estamos haciendo, gracias a Dios, una gira muy interesante en toda la República Mexicana. Probablemente hagamos otra temporada aquí en México a nivel popular. Y, oh, ¿quién viene ahí? ¡Lomo! ¡Mira! Saludarla, porque yo sí sé su romance. No. Iba a decirles la verdad del romance de Laura Flores con... No, vamos a decir no. Damas y caballeros, me es muy grato anunciar el romance. Ven acá, no. Véngase para acá. No, el que sí tiene un romance, en serio es Palomo, yo digo quién. Yo sí, dilo con todo gusto. Ay, todo el mundo lo sabe. A Cari, que le mandamos un beso, a Karina. ¿Cómo nos está viendo ahí? Sí, yo creo que sí. Bueno, un minutito nada más rápido, Rebeca. Sí, adelante. Público bonito, Jorge, Rebeca, hace 15 días andaba yo con una bronca familiar, no estuve aquí, vengo... a disculparme públicamente y a mandarles un besote y sí, agradecerles. No, sí, me dio una pena. Es que vio Daniela Castro. Oye, y estábamos bromeando, ustedes han de haber visto ese programa, y decíamos, híjole, pobrecita, vino solita para hablar de la telenovela. Se lo dice, ahí... ¿Para dónde andabas, man? Vas a ver. Tenía un problema. Lo que pasa es que tuve un fin de semana pesadito, anduve malo, la primera vez en toda mi vida que falto al teatro inclusive, y andaba así como... Entonces, pero ya bien, ¿verdad? Ya estoy aquí. Gracias a todos de cualquier forma y nos vemos aquí para desquitarnos con la entrevista. Muy ¿vale? bien, sí. Y aprovecho también para agradecerle a toda la gente la recepción tan linda y hermosa que le han dado a la telenovela de Triángulo, que va maravilloso y es gracias a ustedes. Sí, ¿cuándo vamos a ver a Laura en telenovela otra vez?
Pues no sé, esperemos que prontito, en esas andamos. Sí, primero la gira por toda la República. Sí. A lo mejor algo de eso, ¿eh? A lo mejor se cocina una historia bonita por ahí. Muy bien. Pues qué lindo que vinieron aquí al programa. Y Jorge, ¿vamos allá contigo o para dónde? ¿Sí? Bueno, vamos allá. Gracias.